Pues sí. Lo que pasa es que, pues, si hay amistad y hay respeto, pero si me insultan, ¿cómo voy yo a recibir a alguien que me insulta? Pero, no me quiero meter en eso, ¿eh? No, para ni mencionar, sí, me lo prohibieron. Prohibido. Ahora sí, si me pidieran que yo no reciba a nadie, pues también lo cumplo, ¿eh? ¿No afecta la equidad de la conquista? No, no. ¿No debe despertar su No, lugar? Para nada, para nada. Es que incluso nuestros adversarios nos vinculan. ¿Sí? O sea, me atacan a mí y atacan a ella. No tiene por qué sentirse, ¿no?, de que estamos separados, ¿no? Los adversarios van contra mía, porque también con eso la perjudican a ella, o van en contra de ella también buscando perjudicarme a mí. O sea, no hay ningún problema. Es la gente la que va a decidir. Es como ahora que fui a la montaña de Guerrero, pues al que estaban esperando con los brazos abiertos, los provocadores, era a mí, estaban esperando a la gobernadora, no estaban esperando a los directores del centro de rehabilitación del Teletón, que por cierto les ofrezco disculpas por no asistir. Son gentes muy buena, Fernando Landeros, una gente con muy buenos sentimientos, porque esos centros de rehabilitación para niñas, niños con discapacidad, pues son una bendición, son santuarios del humanismo. Entonces, cuando me plantearon de que querían hacer un centro de rehabilitación, que yo propusiera dónde, les dije en la montaña de Guerrero, donde están los más pobres, en Tlapa. Y al principio me dijeron, no, imposible, no van a poder estar allá los especialistas. Ya les dije, pues pónganlo donde quieran. ¿Sí? Pues regresaron. Y me vinieron a decir, lo vamos a poner en Tlapa. Y ya tenemos la solución. Porque sí vamos a tener los especialistas. Y lo construyeron también con habitaciones para que estén los especialistas, que es muy importante eso. Y pues es una obra importante, pero los que fraguaron sí, esta trampa, o el que yo cayera en esa trampa, ¿no? Los que tramaron eso no están pensando en que el centro va a ayudar a los niños. No les importa, sobre todo los jefes, los que manipulan. Es como cuando Claudia X. González
decía que había que privatizar, ¿no?, la educación, porque los maestros eran unos flojos que no trabajaban, y decía Claudio X González, hijo, que a él le preocupaban mucho los niños. Ando buscando todavía al que se lo crea. No. Ese es un problema que tiene la derecha, el pensamiento conservador. Son fachos. Son, pero muy autoritarios, violentos, odian, y eso pues está mal, no se debe odiar a nadie, y en la vida pública y también en lo privado. Pero en la vida pública hay que tener adversarios, no enemigos, adversarios a vencer, no enemigos a destruir. No hay que odiar, no hay que amargarse. Y no por dinero enfermarse. Por la ambición al dinero, por la ambición a lo material. Entonces, vamos a continuar adelante y evadiendo siempre el acoso. Siempre. Ya llevamos años así. Yo me formé en la escuela de la no violencia, de la resistencia civil pacífica, pero llevo 40 años aplicando la no violencia, desde que preferimos salir de Tabasco. Cuando nos hacen un fraude, en un éxodo por la democracia, caminando a la Ciudad de México para evadir el acoso, porque si nos quedábamos iba a haber represión. Y cuesta trabajo convencer a la gente, porque lo primero es decir, ¿y para qué vamos a caminar tanto si aquí tenemos mucha gente, mucha participación, mucho apoyo, y cerremos todos los palacios municipales, cerremos la carretera, y aquí van a tener que venir a negociar? No. Palacio tomado en el trópico es palacio quemado. Y es represión. Son granaderos. Es la policía. ¿Por qué? Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no está autorizado, no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, por eso no, vámonos a caminar al éxodo por la democracia. Me acuerdo que enfrenté una rebelión en aquel entonces en Cárdenas, porque habíamos salido de Villahermosa y con lluvia, 3 días lloviendo, caminando con lluvia. Y pasando Cárdenas ahí, por donde están las instalaciones del Plan Chontalpa, ahí se rebeló la gente, no vamos, aquí nos quedamos, cerramos la carretera.
casi todo un día hablando, hasta que los convencí, vámonos, 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 y a seguir caminando. Hasta cuando nos roban la presidencia, ¿por qué tomamos la decisión de hacer el plantón? Que nunca lo entendieron nuestros adversarios, porque no van a entender, porque su propósito es otro. Había un ambiente de muchísima tensión, pues no fue poca cosa, nos robaron la presidencia. La gente estaba entusiasmada, después del fraude, llantos, mucha tristeza, porque no es lo mismo la democracia para el rico que la democracia para el pueblo, para el pobre. Para el pobre la democracia es su posibilidad de sobrevivencia, su esperanza de salir adelante. Tiene una connotación distinta. Entonces, imagínense arrebatar eso, quitar el derecho a la esperanza. Es fuertísimo. En ese entonces estábamos aquí, porque además es muy complejo, porque si uno no hace nada, empieza la sospecha. Ya hubo arreglo, ya se vendió. Qué raro, ya le llegaron al precio. Y si se moviliza y hay violencia, qué irresponsable. Violento. Entonces, ¿qué hacer? Luego de que hacen el fraude. Además de que hacen el fraude, o hacían el fraude, uno tenía que buscar la salida. Y en ese entonces era muy difícil. Se podía desbordar el movimiento, que es algo también que se aprende a protestar sin desbordamientos, de manera pacífica, pero se corren los riesgos porque siempre existen los provocadores y en una manifestación de miles de personas no es fácil el que se actúe de manera pacífica. Son riesgos que se corren. Entonces, como había esas circunstancias, dijimos, pues vámonos a un plantón fuerte, 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 porque bueno, todo les ofendía, no les gustaba nada, pero hacer un plantón en el Zócalo y en Juárez y en Paseo de la Reforma, no, pues era una gran ofensa. No les importaba de que se habían robado la elección, eso no les importaba. Les importaba de que cómo íbamos a estar en el Zócalo. Pero si no nos quedábamos en el Zócalo y convocábamos a movimientos, iba a haber violencia. No se rompió un vidrio. Y no fue poca cosa el que nos hayan robado la presidencia.
Y salimos de esa muy debilitados porque todos los medios, un ambiente de linchamiento, todos los medios. Por eso, cuando me preguntan qué hacer en política y esto para los jóvenes, apoyarse en el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. No es apoyarse en los medios. Hay excepciones, pero ya son muy pocas. La mayor parte de los medios están al servicio de la oligarquía. Ni modo de apoyarse en los potentados, pues si ellos no quieren que cambie la política que les beneficia, ellos no quieren que deje de haber corrupción, porque si no, ¿cómo acumulan riquezas? O los intelectuales orgánicos que se vuelven millonarios, ¿en quién confiar? Pues en la gente. Y yo tengo probado de que el pueblo es leal, el pueblo no traiciona. Entonces, salimos adelante, nos sacó a flote la gente. Sí funciona la no violencia, el evadir el acoso, el no caer en trampas y todo esto lo expreso para los que vienen, porque yo en 10 meses ya me jubilo.